Ante la importante reducción de hasta 42 centavos de dólar en el precio de los combustibles anunciados por el Ministerio de Economía a partir de este día, hicimos un recorrido por diferentes gasolineras para constatar si este fue aplicado por las estaciones de servicio en la capital. Pero observamos la tabla de una reconocida gasolinera ubicada en el Boulevard Venezuela, que hasta esta tarde aún no había hecho efectiva la medida. ¿Y los precios se mantienen? No, no sé. El diésel no le podría decir. ¿El diésel a qué precio lo tiene? A 2.59. ¿Y la gasolina regular? 2.88. ¿Y la especial? 3.10. Los precios de referencia publicados por el Ministerio de Economía son los siguientes. Para la gasolina especial, el precio del galón oscilará entre los $2.79 y $2.83. En el caso de la regular, rondaría los $2.54 y $2.59 el galón. Y para el diésel, el galón costaría entre los $2.34 y los $2.40. Ayer anunciaron los nuevos precios, Sí, ayer anunciaron los nuevos precios para cambiar martes en la mañana. Sin embargo, durante nuestro recorrido verificamos a otras gasolineras que sí aplicaban la modificación de precios. Lo constatamos en sus pizarras y también por los usuarios, quienes dijeron que esta acción ayudará a su economía. Acabo de llevar diésel para la empresa y sí, está más, ha bajado el diésel. Estaba 2.60 y ahora está 2.34. Sí, ya me dieron vuelto ahora porque ya no cabe lo que antes le cabía el tanque. ¿Se ha abastecido bastante? Sí, 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 el tanque se llenó con menos ahora, se llenó con menos dinero. Por lo general siempre le pongo 15 o 20 dólares, digamos a la semana, porque como aquí nomás trabajo y aquí mismo me muevo, ¿verdad? Y ahora con estos precios que dio el Ministerio de Economía ya ahorraría más. Sí, sí, vienen a alimentar, digamos, a aliviar la situación también, ¿verdad? Porque la reducción en los precios de los combustibles aplica a partir de este 24 de marzo y finaliza el 6 de abril. Si la población observa en alguno de estos establecimientos que aún no se ha aplicado esta normativa emitida por el Ministerio de Economía, puede hacer su denuncia a la Defensoría del Consumidor. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.